Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva misión que tenemos para ustedes de FM Score en este miércoles 25 de septiembre. Mi nombre es Cristian Bernet y también quiero darle la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga. ¿Cómo estás, Manuel? Aquí estamos, Cristian, a mitad de semana, el ombligo de esta semana, ya se acerca el mes de octubre, el mes de las grandes emociones beisboleras, y pues precisamente hoy vamos a tener mucho béisbol. ¿Quién se va a meter a los playoffs? Mets, Bravos, D-backs, la pregunta del millón. ¿Los Padres pueden alcanzar a los Dodgers? Por lo que vimos ayer, mi respuesta desde ahorita va a ser sí, sí se puede. Lo mejor de la NFL, más refuerzos para Naranjeros de Hermosillo. El picheo nunca está de más, Cristian, hay que tener picheo. Y vamos a platicar de muchas cosas más este día. Exactamente, un programa muy completo, muy cargado obviamente para lo que es el cierre del béisbol de las grandes ligas. Solamente le quedan 4 juegos, 5 algunos equipos para que concluya la temporada regular y conocer a todos los invitados a la postemporada. 12 equipos clasifican, de hecho ayer ya amarró uno y otro ganó el título divisional. Ahorita lo estaremos detallando y platicaremos de esta serie que acabas de mencionar. Los Dodgers de Los Ángeles que están recibiendo a los Padres de San Diego allá en Chávez Ravine, que ayer concluyó dramáticamente, que ahorita lo vamos a ver, aquí lo vamos a platicar. Para eso, Manuel, también hay que invitarlos a que se comuniquen con nosotros aquí en el Facebook Live de Score MX. Sí, que nos manden su comentario, que nos contesten las preguntas. ¿Pueden alcanzar los Padres a los Dodgers? Yo, a mi respuesta es que sí. ¿Mets, Bravos o D-backs, con quién se quedarían para que no avance? Yo creo que, como estamos viendo las cosas, hasta los D-backs se podían quedar sin postemporada, porque están cerrando muy fuerte los Mets, y los Bravos ayer ganaron. Cuidado, los Naranjeros pues siguen reforzándose. En fin, mándenos mensaje y díganos qué opinan del cierre de Grandes Ligas. Sí, los D-backs están en caída libre. Ahorita vamos a ver el standing, cómo han perdido en los últimos encuentros. Por ahorita lo estaremos detallando aquí con ustedes. Así que manden su mensaje, denle like, denle compartir para que más gente se una con nosotros y pueda platicar aquí en FM Score de béisbol y, claro, de todos los deportes. Y ahora vamos a platicar un poquito de historia, Manuel, antes de arrancar el programa, para platicar porque hoy se están cumpliendo 50 años. Es el 50 aniversario de la famosa operación Tommy John, que hizo precisamente famosa el médico que vemos aquí a la derecha, Frank Job. Fíjate, Cristian, pero mucha gente todavía la considera, nuestro amigo el famoso doctor Carranza, el famoso Mi Sangre, la considera como trampa, como competencia desleal, porque estás armando un robot y ya tu brazo no es el mismo brazo, Cristian, es un brazo robotizado, es un brazo adaptado para tirar más fuerte, para ser más fuerte y resistente. No sé qué va a pasar en un futuro, porque la medicina va a ir avanzando y a lo mejor vamos a ver más gente sometiéndose a otro tipo de operaciones que te hagan hacer a lo mejor un swing más fuerte. No sé qué va a pasar con la tecnología, ¿eh? Bueno, hoy nos enfocamos para hablar de la Tommy John, que ahí veíamos la imagen previa, el primer conejillo de Indias, si quieres decirlo así, Tommy John, que como, mira aquí esta gráfica cómo nos muestra cómo fue incrementando cada década las operaciones Tommy John. En los 70, cuando se dio en el 74, solamente hubo 2, Tommy John y otro pitcher. Aumentó hasta los 2010 a 1300 y ha bajado últimamente. Pero esto es solo relacionado al béisbol, porque la Tommy John se ha usado en otros deportes también. Mucha gente que ni siquiera practica el béisbol, o muchos a lo mejor ni son profesionales, que dicen se la someten porque quedas como nuevo. Muchos lanzadores terminan con más fuerza en el brazo que cuando estaban sin la operación Tommy John. Exactamente, y hoy por eso celebramos esta famosa operación Tommy John, 50 años, una operación que reactivó muchas carreras que ya estaban prácticamente en su final, y el primero que se la sometió fue este pitcher que en aquel entonces jugaba para los Dodgers, Tommy John. Al final jugó 26 temporadas, dime. Oye, también hay que alabar y hay que reconocer el valor de Tommy John, porque en aquel tiempo era algo muy riesgoso, era algo desconocido, y le dijeron, señor John, ¿le gusta el béisbol? Sí, ya no va a poder jugar al mismo nivel, ya, se acabó, usted ya está dañado. Hay una opción donde le van a reconstruir con cartílago su tendón, pero no sabemos, ahí hay que probar. Y Tommy John, por amor al béisbol, Cristian, dijo,
quiero volver a ser ese pitcher dominante, quiero volver a estar en buen nivel, me someto a la operación, y fíjate lo que pasó. Sí, que es más famoso el paciente que el médico, en esta ocasión Tommy John, que fue el paciente, a Frank Job, que fue el médico que hizo esa operación. Y hablando de mexicanos, Manuel, ¿a quiénes recuerdas que se han hecho la famosa Tommy John? Aquí estamos recopilando información de nuestros amigos de béisbol puro, de nuestro amigo Roberto Espinosa. El primer mexicano que se sometió fue José Isabel Ceseña, Chabelito Ceseña, el cajemense, Manuel, fue el primero que se hizo esta operación. Yo no sabía. No, tampoco sabía. Armando Reynoso, Cristian, el liga mayorista, que anduvo mucho tiempo con los Diamondbacks de Arizona, también se hizo la Tommy John, ¿eh? Toda esta lista son de grandes ligas, todos. Me llama la atención que hay uno, el único que no es pitcher, y es nuestro amigo Erubiel Durazo. Yo no sabía que se le había hecho, fíjate. No, hay otros bateadores, claro, no mexicanos, ¿no? De grandes ligas que se han sometido a la Tommy John, que juegan posición, que no son lanzadores, porque también lo usan para meter un tiro, Cristian. Creo que a Bryce Harper le iban a hacer la Tommy John también, a otros jardineros le han hecho la operación Tommy John y les ha funcionado, ¿eh? Pero fíjate, Erubiel Durazo llama la atención, yo no lo tenía en el radar esto, ¿eh? Pues ahí está toda la lista de los mexicanos que se han sometido a esta operación, y el único que es dos veces, Joaquín Soria, el coahuilense, que dos veces hizo la Tommy John. Ahí está, entonces, para recordar un poco de historia en el béisbol, la famosa Tommy John. Pero qué complicado, te deja fuera un año beisbolístico, ¿eh? O sea, duras bastante para volver a estar otra vez al 100%. Perfecto, dejamos la historia y nos vamos ahora a platicar del béisbol de Grandes Ligas. Antes de platicar de los resultados interesantes que hubo ayer, ¿qué tal si comentamos lo que hicieron nuestros compatriotas de las Grandes Ligas? Jonathan Aranda se fue de 1-0, rompió su racha de jonrones consecutivos, no fue titular. Sí, fíjate, Jonathan Aranda no pudo en este momento tener buenas noticias, pero Randy Arozarena sí pegó su imparable y produjo carrera, Cristiano. Alejandro Kirk también fue parte de un imparable y una producida para azulejos que perdieron contra Boston en 10 entradas. En la paliza de cachorros a Phillies, Isaac Paredes no pegó imparable, pero sí tuvo carrera producida. Ya cuando a nadie le importaba, fue la décima producción, iba 9-4 cuando produjo con un roletazo al shortstop. Exactamente. ¿Quién más, Cristiano? Luis Urías, de 1-0, el huicho con los marineros de Seattle. El conejo que estará en playoff, Ramón Urías, de 4-1, con producida jonrón para Ramón Urías. Exactamente, ¿y qué tal si vemos el cuadrangular que pegó? A ver si no nos friquea a MLB, pero estamos tomando el riesgo. El jonrón en Yankee Stadium que conectó Ramón Urías y a la banda contraria. 4-1 se puso el marcador en ese momento. Oye, Cristian, qué pieza de bateo, ¿eh? Realmente, Ramón Urías, muy bien, aprovechando lo que te da el lanzador, saca la banda contraria empujando la bola. Esto es lo que nosotros también hemos hablado mucho con Isaac Paredes. Imagínate esos lanzamientos abiertos que Paredes la chocara de esta manera. Iba a pegar el doble jonrones, yo creo, ¿eh? Llegó a 11 cuadrangulares en la temporada. Ramón Urías, el conejo de la suerte. Y también por ahí, Manuel, tuvo actividad Alex Verdugo en ese mismo juego de 4-1 con anotada, y solamente hubo un pitcher con actividad. Exactamente, fue Andrés Muñoz con los marineros de Seattle, que perdieron ayer los marineros en una entrada de labor, un imparable permitió el famoso plebe Andrés Muñoz. Ay, te quité la gráfica antes de tiempo, pero bueno, Manuel, ahí estábamos viendo la actividad de nuestros compatriotas. Y ahora sí, Manuel, ¿qué tal si vemos o platicamos de esta gran victoria que tuvieron ayer los Padres de San Diego, 4-2, maniató Michael King, el pitcher abridor de los Padres, la ofensiva de los Dodgers, el relevo se metió en problemas al final, el cerrador Suárez, y estuvieron a punto los Dodgers de meter en peligro la victoria de los Padres. Oye, Cristian, me quedé por morbo a ver hasta la conferencia de prensa de Dave Roberts, y realmente le tundieron a Roberts la primera pregunta. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta fue, ¿por qué no tocaste la bola? ¿Por qué no tocaste la bola si venía Shohei Ohtani después? Le preguntaban todos. Intentó Miguel Rojas tocar la bola en la primera oportunidad y después se retracta el equipo, pega el batazo y pega un roletazo dominado para triple play. ¿Y qué tal, Manuel? Si es que Grandes Ligas no nos bloquea. Vemos la jugada que ayer Manny Machado, qué gran jugada defensiva.
Cuéntanos. A ver, suelta la línea de Rojas a tercera, Machado pisa a tercera, dobla, segunda, tira, primera, triple play y se acabó el encuentro. Dodgers va a retar la jugada, pero más que nada ya como última opción, porque todo el mundo vimos el triple play mágico. Chris, esta jugada puede significar playoff para San Diego, porque se metieron a playoff, amarraron, pero puede significar que será una motivación muy grande. Sí. No cualquier equipo te gana un juego así con un triple play. Tienes hombre en segunda y en primera. No tienes out. La carrera del empate en primera, la de la ventaja en el plato. Tenías todo para anotar por lo menos una carrera más. O como dices tú, como todos dijeron ayer, toca la bola, avanzas la pelota, avanzas a los corredores y viene Shohei Ohtani. Igual te manda el zurdo del bullpen, pero Shohei Ohtani le maté a los zurdos también. Y luego viene Mookie Betts, Cristian, porque no había outs, acuérdate. O sea, hubiese alcanzado Ohtani y luego viene Mookie Betts y luego viene Freddie Freeman. Pero cómo, también dijo Dave Roberts, ¿cómo íbamos a pensar? Si yo hubiera sabido que ese batazo va para triple play, pues obviamente insisto que siga tocando. Nadie claro. sabe, de hecho, dijo Dave Roberts, se instruyó muy bien. Hubo tantos triple plays en la temporada que dices tú, ¿cómo me va a tocar a mí? Y luego entrevistaron a Rojas, también estaba muy triste. Y dijo, pues, son cosas que pasan. Dijo, realmente uno no planea que la rola vaya directo a la tercera. Y dijo, intenté tocar, no se dio. Después me retiran la señal. Porque, obviamente, con un strike también puedes intentar el toque. Sí, claro. Es más complicado, claro. Obviamente, y más peligroso con dos strikes. Pero con un strike, todo mundo, en Chávez Rabín decía, va a volver a tocar la bola. Obviamente, viene Ohtani, viene Betts, y si alcanza, viene Freeman. Tenía todos los Dodgers para ganar. San Diego estaba friqueado, Cristian, su mejor relevista estaba siendo macaneado. Y qué manera de decirle al rival, levántate, motívate. No. Qué derrota tan horrenda para los Dodgers ayer, ¿eh? Sí, después de este triple play, que no pueden festejarlo de la mejor manera porque se revisó la jugada, más que todo por la barrida en segunda, pero después todo fue felicidad y fiesta en el dugout visitante de Dodger Stadium. Y los Padres celebraron su boleto a postemporada. Pero el boleto postemporada todavía puede incrementar, ¿eh? Puede subir de valor, porque hoy los Padres están a dos juegos de los Dodgers, o sea, están a nada. A nada, Cristian, lo que diría Padres, bueno, pero necesitamos que Dodgers pierda y nosotros ganar, hay que ver contra quién van los Dodgers. Pues no, está muy sencillo, Dodgers va contra Padres hoy y va contra Padres mañana. Así que si Padres logra la limpia, el oeste estará empatado. Fíjate que los Padres, ya lo habíamos comentado ayer o antier, pero lo repito hoy, es el mejor récord de todas las grandes ligas después del juego de estrellas con 41 victorias, 17 derrotas. El mejor récord del juego de estrellas para acá. Ay, 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 agárrate, Cristian. Y otra cosa, ahí te va. Todo el mundo, pues ya dan por hecho, yo también y tú también, que Shohei Ohtani es el claro MVP. Okay. Pero la comunidad de San Diego, San Isidro y compañía, tienen otros datos, Están mencionando a un tal Manny Machado para pelearle el MVP a Shohei Ohtani, Cristian. Y tienen sus datos. Yo creo que mañana va a ser interesante a lo mejor mostrar y comparar los números, ¿no? Porque tienen sus datos ellos y gran parte se lo deben también a lo que dijo David Ortiz de los bateadores designados. Ahí te va nomás rapidito, 29 jonrones de Machado, 104 producidas. Bueno, de Manny Machado, 276 de porcentaje, ahí está un poquito bajo, pero es uno de los terceras bases que te hace cambiar cualquier juego. Y para muestra, un botón sononón de triple play. ¿Cuántos triples plays te va a dar Shohei Ohtani fildeando? Ninguno. Ninguno. Y doble plays, ninguno. Y grandes lances, ninguno. Entonces, ¿quién significa más valor en los juegos? ¿Ohtani o Machado? Ahí está la pregunta que lanzan, no yo, desde San Diego la lanzan. Está buena y habrá que esperar si los Padres hoy se van a volver a enfrentar a los Dodgers. Ahorita vamos a platicar el horario. Pero ayer los Padres amarraron su boleto a playoff, a postemporada. No se sabe si de comodino campeón divisional. El otro equipo que también amarró, pero el campeonato divisional, fueron los Astros de Houston con victoria sobre su equipo más cercano, perseguidor, que son los Marineros de Seattle. Ya, evidentemente eliminados con esta victoria, eliminados del campeonato divisional. Y llevan 4 títulos consecutivos en el oeste. Son los dueños del oeste de la Americana. Fíjate, Cristian, yo tengo muchos amigos yankees que están muy ilusionados
Pero si hay un equipo que le sabe ganar a Yankees, se llama Astros de Houston. Acuérdate, Cristian. Astros de Houston ha encontrado la manera de eliminar a Yankees. Cuidado, no son los favoritos, pero es un equipo que le sabe ganar muy bien a Yankees de Nueva York. Exactamente. Entonces, a los Astros avanzan a esta... ganan el campeonato divisional. Y el que anduvió ahí festejando mucho fue César Salazar, Manuel, que no traigo la imagen porque ya el productor había terminado de armar todo el rollo. Para ver si puedo compartir por acá. Chécate a César Salazar, ¿lo ves? Ahí está saliendo César, mira bien, con sus gogles ahí, preparado para el festejo. Sí, ahí celebrando con Alex Bregman, que le dice ¡Viva México! Y dice ¡Arriba México! Dice Alex Bregman, y ahí están celebrando obviamente con su bebidita y con su puro, que se vale obviamente. No, muy bien, más mexicanos, bienvenidos, más mexicanos a playoff. Que ojalá que tenga participación el mexicano César Salazar. Pues ahí está, mira, lo metí de último momento esta gráfica. No, muy bien, la verdad que, Cristian, tú sabes lo que es Astros de Houston y sabes cómo ha eliminado a los Yankees, ¿eh? De una manera tremenda y contundente le han pegado duro a los Yankees. Este es un equipo muy canchero, como se dijera en béisbol, en fútbol. Es un equipo con mucha experiencia. Este Framber lo hace de maravilla. El relevista Hader, tremendo. Altuve tiene una experiencia bárbara. Abreu, de los bateadores más temidos de las grandes ligas. Realmente es un equipo muy, muy parejo, muy, muy complementado, los Astros de Houston. Pero no fue el único equipo que también celebró ayer, ¿eh? Se celebraron los Padres, celebraron también los Astros, pero los Baby Bears, los Orioles, también amarraron su boleto a los playoffs, gracias también a ese jonrón de Ramón Urías que vimos ahorita, y vencieron a los Mets de Nueva York. Han estado muy, muy calladitos los Orioles de Baltimore últimamente. No se desplomaron o desplumaron, pero no fueron o no cerraron de la misma manera con que se esperaba, no cerraron fuerte. Exactamente, Cristian. Ayer Anthony Santander también la votó como bateador ambidextro y se mete una lista muy selecta. Ya está entre los mejores 5 ambidextros con más jonrones en una temporada. Orioles muy bien, ¿eh? Le amargaron el festejo a los Yankees, que ellos ya querían festejar el este. Los Yankees tenían la champaña, pero no, todavía no, dijeron los Orioles. Primero festejamos nosotros y a ver luego más adelante ustedes. Oye, ayer, qué curioso. Festeja el equipo visitante en Yankee Stadium y festeja el equipo visitante en Dodger Stadium. Sí, qué mal se siente eso, ¿eh? La verdad que a mí no me gusta que pase eso, pero bueno, hay que aprovecharlo, Cristian. Están festejando apenas entrar a playoffs, ¿no? Está bien. Que claro. Es un festejo, siempre se festeja. Siempre se festeja, quién sabe cuánto duren, porque en 2 juegos se pueden ir. Los Oye, Yankees buscan el título de su división. Lo curioso ayer, lo de Jackson Holiday, el jovencito de los Orioles de Baltimore, pues tiene menos de 21 años y no puede celebrar con alcohol. Entonces le tuvieron una esquinita ahí especial, muy infantil, al niño Holiday. Sí, la verdad que hasta un mini jersey le pusieron de bebé. Y unos dibujitos. Unos dibujitos animados con crayolas. Qué buen detalle. Eso quiere decir que el vestidor está muy bien con los Orioles. Sí, lástima. Era, ya juega en Grandes Ligas y no puede beber alcohol. Pero ya puede ir a matar una guerra, eso sí. Exactamente. Ya puede ir a matar una guerra. Ya puede ir a una guerra y no puede ver alcohol. Curioso Exacto. Lo que sucede en los Estados Unidos. El que también celebró ayer, Manuel, fue el equipo de Chicago, los Medias Blancas, porque no rompieron el récord. Se mantienen en 120 derrotas. Ah, ya, pero ¿qué dicen? Todavía quedan algunas oportunidades. O sea, no, hombre, yo la veo muy difícil la veo para que Medias Blancas no rompa la marca. Van a cerrar jugando contra los Tigres allá en Detroit. Yo creo que les van a dar hasta por Michigan. Realmente va a estar muy complicado para los Medias Blancas, ¿eh? Bueno, oye, y ahí dejamos esto de Chicago y de los Angelinos, que están teniendo una de las peores temporadas para los dos equipos, las dos franquicias, donde sí se puso de color de hormiga. Ya era la pregunta que hiciste ahorita antes de iniciar cuando inició el programa. Ganaron los Bravos de Atlanta, perdieron los Mets de Nueva York, están frente a frente, y perdieron los Diamondbacks de Arizona. ¿Esto en qué se refleja? En que así amaneció el standing de wild card de la Liga Nacional. Solamente medio juego están los Bravos. No, qué final vamos a tener, Cristian, de alarido. De 3 equipos, solamente van a avanzar 2. Así que uno se va a quedar fuera. Atlanta ahorita tiene el sartén por el mango porque están jugando en su casa.
contra los Mets. Con una victoria, Atlanta se mete y saca a los Mets, dependiendo de la actuación de los D-backs, que andan jugando mal estas últimas series, ¿eh? Tres derrotas consecutivas de los Diamondbacks. Ayer fueron apaleados por los Gigantes de San Francisco. Y lo contrario de Bravos y Mets, pues la racha positiva que traen. Tres victorias consecutivas de los del equipo de la tribu de Georgia. Y los Mets tienen que ganar hoy para mantenerse ahí, ¿eh? Porque inclusive los Bravos perdiendo y perdiendo Arizona, puede meterse. Sí, fíjate, Kisa, nomás que para todos los Mets les tenemos una mala noticia. Hoy en la Loma los va a enfrentar un tal Chris Sale, que me dicen que es el futuro Cy Young de la Liga Nacional. Exactamente, ahorita vamos a platicar de eso, Manuel. Y en la Liga Americana los Tigres y los Reales todavía están empatados ahí. Ya estaría fuera Minnesota y Seattle. Bueno, y ahí pusimos a Boston nada más para que se viera otro equipo. Boston supuestamente, si hubiera unas 5 combinaciones, que ni la Lotería Nacional las tiene, se podría meter Boston. Matemáticamente todavía se le mueve una milésima de posibilidad a Boston, pero realmente el que tiene más chance, ahí lo vemos, es Minnesota. Yo creo que Minnesota se va a quedar fuera, ¿eh? Ok, pues así sería el playoff si iniciara hoy, Manuel. No, está muy redundante comentarlo, pero así se viera el playoff. Ya cuando falte más adelante lo estaremos comentando. Los Dodgers, los Phillies, los Guardianes y los Yankees estarían descansando en la primera ronda. Así se ve al momento el playoff picture. Oye, fíjate, Kisan, yo no veo mucho apuro, yo sigo mucho a Filadelfia, no es un secreto. Yo no veo mucho apuro por Phillies en querer quedar en primer lugar de la Liga Nacional, ni en querer quedar en primer lugar a nivel general. Lo que ellos buscan es solamente descansar el primer playoff, no jugar el wild card, que ya casi lo consiguen, están en un juego. Parece que a los Phillies, pensando en un futuro, si se enfrentan a Dodgers, les gusta más recibir 3 juegos en casa en medio de la serie que arrancar 2 en el series. Parece ser que Dave Dombrowski está maquinando todo a eso. Y en una serie mundial parece ser que están, si llegamos, ni modo. Yankees que tenga 2 juegos en Nueva York y nosotros somos más cómodos y más fuertes jugando 3 en casa. A ver, o sea, que Yankees va a llegar a la serie mundial entonces. Pensando, ya lo tengo. No, ya, pensando, okay. Es que ya. Ya le estás dando el campeonato a los Phillies, le estás dando el campeonato a los Yankees. Digo, no. Esto se hace como en ajedrez. Tú tienes que estar preparado. Cuando te dicen que viene un ciclón, el ciclón viene faltando una semana, te tienes que preparar. No sabes si va a llegar o no va a llegar. Pero Dave Dombrowski y los Phillies están diciendo, ok, señores, vamos a ir por esta estrategia. Déjales que los equipos jueguen los 2 primeros juegos en casa, pero los otros 3 nos vamos a dominar en casa y definimos la serie. Por eso no están arriesgando abridores, por eso están descansando jugadores y por eso ellos traen ya su filosofía así, ni modo. Si Dodgers se queda con el 1, la encomienda nuestra es quedarnos con el 2, que Milwaukee no se nos trepe para que Cervecero sí tenga que aventarse un tirazo en Wild Card. Ya no le alcanza a Milwaukee o Filadelfia o a los Dodgers, ¿no? ¿O sí? No, Milwaukee o Filadelfia lo puede alcanzar todavía ganando todos y Phillies perdiendo todos. Ah, está muy difícil. Está muy difícil. Oye, ahorita lo que estabas comentando de los del Cy Young. Y deja tú el Cy Young. En este momento tenemos a 2 triples coronas. Liga Nacional, Liga Americana, Tarik Skubal y Chris Sale. En este momento son líderes de victorias, efectividad y ponches en las grandes ligas. Y sería la primera vez en la historia que 2 zurdos ganan la triple corona el mismo año. Muy raro, ¿no? Oh, no, increíble. Y ya casi, porque falta que una salida a cada uno le quedará, yo creo. No, a Skubal no creo que le falte. Yo creo que ya terminó su temporada. ¿Skubal tiró ayer? Ayer. Ay, quedan 4 juegos. Skubal ya lanzaría si hay riesgo de eliminación en el último duelo. Sí, lo comentábamos ayer. Y Sale lanza hoy, ya no creo que vuelva a lanzar otra vez. Sale lanza hoy, le quedarían 4 juegos. También yo creo, Cristian, que a Sale lo tendrían en algodones por si Atlanta se va a jugar la vida en el último juego. O sea, los 2 pudiesen ya no regresar, o a lo mejor sí, ¿eh? Curioso, ¿eh? Porque los 2, sus equipos están buscando el comodín. O sea, no son campeones divisionales. Sí, la verdad que qué historia la que tenemos. Los 2 pueden definir el destino, Cristian, con su brazo zurdo, para que sus equipos se metan. El problema que nadie va a apostar un cacahuate por ellos, porque ya no abrirían ellos el primer juego de Wild Card, que esas dos victorias. Realmente Atlanta y Detroit estarían casi condenados, ¿eh? Oye, hay otra cosa que no lo hemos comentado, no sé si ya en Estados Unidos lo han dicho, me imagino que sí. No sé, que Skubal también estuvo lesionado el año pasado, a lo mejor también le dan el comeback of the year, los 2.
el comeback del regreso del año y el Cy Young y triple corona. Sería algo curioso para la historia. No, dos gotas de agua, dos almas gemelas. Se me hace más regreso el de Sale porque hace rato ha estado fuera y de repente baja de nivel y luego vuelve a retomar nivel. Y este flaco, la verdad que qué manera de caer, Cristian, como anillo al dedo para Bravos, que fueron un hospital. Sin Chris Sale, yo creo que estarían eliminados ya los Bravos. Y Escobar es lo contrario, es un pitcher joven, tiene pocos años en Grandes Ligas, se lesionó en su segunda temporada y ahora está teniendo un gran regreso. Y ya para cerrar, Manuel, la información de béisbol, porque ahorita nos va a acompañar Marco Tulio Cusi, ya está conectado aquí con nosotros, que no se nos desesperen, porque ya está lista la pelota del jonrón 50 de Shohei Ohtani, y bien hizo la persona que atrapó la pelota en meterla a la subasta con una compañía muy famosa que hasta tiene un documental ahí en internet. Ah, Cristian, ¿cuánto crees tú? Se decía $700,000, ¿cuánto crees tú? No, no tengo ni idea, pero a lo mejor eso supera el millón de dólares. El viernes va a iniciar la subasta. El viernes a las 9 de la mañana, tiempo de Hermosillo. Es una pelota defectuosa, porque con la fuerza que le pega Ohtani, yo creo que las pelotas las hace un poquito huevas, ¿eh? Ken Jolding es la persona esta, el coleccionista y el que tiene la empresa ¿cómo se llaman? Las subastas. Así es que ahí lo pueden seguir. Por si para me quieren tu presupuesto, a ver, Cristian, y sin ofender a nadie, para tu presupuesto de coleccionista, siendo realistas, que fuera una cantidad buena para ti, un esfuerzo, ¿cuánto podrías pagar por esta pelota sin reírnos de nadie? Decir, yo... como Cristian, con mi sueldo y con mi centavo, puedo pagar tanto y ahí va mi apuesta. Yo no la buscaría, no tendría la capacidad de dinero para comprarlo. No, pero que dijera, Cristian, vamos a ir empezando desde $1. ¿Tú cuánto dirías? ¿Sabes qué? Mi realidad es esta, tanto. Por ejemplo, yo a lo que gano y lo que percibo serían, a lo mejor lo que más podría pagar yo por esa pelota serían $100. Yo no la buscara, no me interesaría tenerla. No, ni por ser Dodger. Pues sí, pero no, ¿para qué la quiero? Mejor. No. Pero te digo, si tú pudieras dar una cantidad y que pudiese ser factible, si fueras millonario, pero en esta instancia, pues ganando lo que ganas tú ahorita, ¿cuánto podrías dar para no afectar tu economía? No quiero aguadear tu pregunta, pero no me interesa la pelota. No te interesa, pero si pudieras, si te interesara en un futuro alterno como el hombre araña. No voy a pensar en eso. Si quieres, pregúntale al público. Pero al auditorio, vamos a ver si el auditorio sí se anima a dar, aunque sea una respuesta, la que sea. Yo ya dije $100, porque es mi presupuesto, que sería una gran inversión para mí, pero obviamente un coleccionista va a pagar $1,000,000. Pero para ustedes, ¿cuánto? ¿Cuánto sería lo que ofrecerían? Porque empieza la polla en tanto y va subiendo, y va subiendo. Yo ofrecería. Van $100 de Hermosillo, órale, ahí van. Bueno, pues ahí está, por $100 se la lleva Manuel. A lo mejor ahí se queda, acuérdate que en las subastas así es. Y cerramos con la actividad del béisbol hoy en las Grandes Ligas, con el juego gratis, el juego de Mets contra Bravos, ahorita a las 4:20, va a estar bueno el duelo, porque ya lo comentamos ahorita, uno de los dos equipos, o los dos, pueden meterse a playoff, pero uno puede quedar fuera. Sí, exactamente. La verdad que qué cierre nos está brindando Grandes Ligas. Así como hay juegos que no tienen mucho que ver en el futuro, hay otros que están muy emocionantes, Cristian. Toda la comunidad Yankee ya quieren ver el baño de champaña que hoy pudiese darse en Nueva York a las 4:05. Va a empezar ese duelo de Orioles contra Yankees. Orioles ya no van para ningún lado, ya no van ni para arriba ni para abajo. Así que creo que Yankees hoy, Cristian, va a haber baño de champaña, Perfecto, ahí está toda la actividad de este miércoles. Mañana lo estaremos comentando a ver si hay festejos. Y antes de presentar a Marco Tulio Cusi, Manuel, leemos algunos mensajes que tienen bastante tiempo aquí. Dice Daniel Marín, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas. Ándale, Héctor Francisco Burrola dice, buenas tardes, chaval, los jóvenes comentaristas, saludos. Ganó Boston, ganó San Diego, ganó Astros, ganó Bravos. Lástima, qué feo se cayó D-backs. Esa derrota de Yankees le dolió hasta el alma, por no decir otra cosa. Qué bueno para que se les bajen los humos a los Yankees. Cuidado, y dice, efectivamente, Manuel, Astros le tiene tomada la medida a Yankees, ojalá, y se le apliquen de nuevo. Acuérdense aquel jonrón de José Altuve a Aroldi Chapman, acuérdense cómo los enterró.
Claudio Lusanilla, buenas tardes, campeones de la radio deportiva. Todo un éxito anoche, el cuarto juego de estrellas de la Liga de Slow Pitch de Monte Carlo. En extra innings, el equipo azul ganó 11-8 al equipo naranja. Gran convivencia deportiva y amistosa. Muy bien, Francisco Antonio Rodríguez, los mejores conductores deportivos, la neta. Ah, José, qué barro, Francisco. Gracias por estos comentarios que no merecemos, mi querido Francisco. No, gracias, Francisco. Héctor, Francisco Burrola, muy, muy de acuerdo con usted, Francisco Antonio. Ah, muy capacitados estos dos amigos. Saludos. Oh, gracias, gracias. Se hace el esfuerzo, muchachos, para usted. Hombre, qué bárbaro. Claudio Lusanilla, cada vez más cerca el juego de slow pitch entre el equipo de campeones de la radio deportiva y la selección de Liga de Monte Carlo. En octubre, yo creo que ahí sí nos pegamos el agarrón tremendo porque ya se va a ir el calor. Eso dicen, eso dicen. No, sí, ya pronto se va a hacer, Claudio. Francisco Antonio Rodríguez, ¿en qué cabeza cabe lo de Roberts anoche? Era toque de bola de Rojas. Base a Otani, quito impulsada de Betts, dejándole el camino a Freeman para matar el juego. Roberts es el peor manager de la historia. Juega para perder. Fíjate, Cristian, no voy a criticar a Roberts, pero a mí me tocó ver el béisbol con Tom La Sorda. Fue el primer manager que le conocí a Dodgers por ahí el 80. Tom La Sorda en automático hubiese tocado la bola. En dos strikes hubiese tocado la bola Tom La Sorda. Y si cae el out, ni modo. Pero la encomienda es tocar la bola. Y al señor Rojas, para eso lo tengo, para que toque la bola, porque lo tengo en noveno. Noveno bat, tienes que saber mover a los jugadores porque viene Otani, viene Betts, viene Freeman. Realmente no entiendo cómo se les fue el juego ayer a los Dodgers. Oye, es que ayer, ponle que toca la bola, avanza a la tercera y a segunda. Sigue Otani, le traen el pitcher zurdo del bullpen. Le pega un hitito y se empata. O pega un jonrón y ganan. O le dan la base, que también podría ser otra. Claro, para forzar claro. En home. Pero así viene ya. Mookie Betts, que es otro demonio. Mookie Betts es difícil de dominar también. Nos dice Francisco Antonio, yo 500 sale, ¿de qué será eso? 500. Ah, es que yo dije $100. Francisco, fíjate, él puede invertir $500, ¿cuánto es? 10,000 pesos. 10,000 pesos por la pelota de Otani, ¿eh? Oh, órale. Esa es la razón por la que perderán Dodgers. Ese Roberts no tiene cerebro para los juegos decisivos, dice Francisco. Tú como Dodger, Cristian, ¿te gustó la decisión? No, es que vimos la primera jugada, intentó hacer el toque. Todo el mundo pensamos que iba a ser lo mismo. Ay, no. Sabemos que Rojas no es gran bateador, por eso es noveno bat. Pero ¿sabes qué? También Robert le echa la culpa, o no le echa la culpa, sino se cubre. En la conferencia de prensa le preguntaron eso. Tres reporteros le tundieron con lo mismo. Robert, el toque de bola. Toque, dijo, mira, primer intento no pudo. Luego veo que Xander Bogaerts se baja, se mete encima. Y ahí es cuando cambiamos la señal, aprovechando que Bogaerts estaba muy adelantado y que podríamos sorprender con un leñazo. Eso fue lo que dijo Dave Roberts. Aparte dijo, ¿tú sabías que iba a venir el triple play? ¿Cuántos triple plays han visto para terminar un juego? Realmente ninguno nos tocó a nosotros, diciendo Robert como que le tocó mala suerte. Oye, y ayer no sé en qué canal estabas viendo la transmisión, yo lo estaba viendo por el canal de los Dodgers, estaba enojadísimo Jerry Hairston Jr. porque el toque de bola. Sí, y cayó a Nomar García Parra. Yo también estaba viendo la misma transmisión. Le dije, no, le dijo, toque de bola, please, por favor. O sea, estaba enojadísimo porque ya se veían ganadores y esa victoria, Cristian, casi ya hundía a los Padres y a los Dodgers ya los dejaba a nada de clasificarse. Exactamente. Pero bueno, gracias a nuestros radioescuchas por mandar estos mensajes, a los cibernautas. Ahora es tiempo, mano. Ya estuvimos aquí en la banca, en el círculo de espera, buen tiempo, así como se quedó Shohei Ohtani ayer en el círculo de espera, pero no, él sí va a entrar a batear. Le damos la bienvenida a nuestro amigo Marco Tulio Cusi. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo amigos, estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Marco. Aquí ahora, en otra faceta, en redes sociales, pero ahora la distancia. Sigue. Claro que pero sí, aquí Marco. Estamos. No, aquí estamos. Y ¿por pues qué yo no vamos yo, a aprender hoy? Por el tema que vamos a hablar el día de hoy, yo no me quedé a ver el último inning anoche del juego. Precisamente porque me tenía que ir a dormir y ya se me estaba haciendo tarde, entonces dije no, este juego ya lo perdimos y efectivamente se perdió, pero ¿de qué manera? Todavía no me repongo. Efectivamente. Bueno, pues sorpréndenos ahora, ¿con qué tema vamos a tener este miércoles de pista a pista? Pues como les decía ahorita, por aquello del sueño, miren, es muy común entre las personas que cuando están decidiendo empezar a correr,
y se tiene que tomar la decisión, sobre todo en un lugar como Hermosillo, de tenerse que levantar muy temprano por la mañana. Eso es para muchos, para nadie es imposible, pero es muy difícil para algunos. Y voy a hacer así ahorita como influencer de redes sociales que te dicen, cuando la gente me pregunta, pero no es cierto, nadie me ha preguntado, nunca, nadie, yo quiero hablar de eso, que es diferente. Y bueno, el del tema del insomnio o bien cómo afecta la falta de sueño en el rendimiento, sobre todo en el momento de que estamos hablando de algún corredor o de las personas que hacemos deporte de resistencia, ya sea también el ciclismo, y que esto por las mañanas pues nos afecta mucho esta parte de no dormir. ¿Por qué? Porque tiene un impacto significativo definitivamente en el rendimiento y en bienestar general, definitivamente. Entonces, hay una alteración cuando uno no duerme, cuando uno no duerme bien, hay una alteración de la coordinación y del tiempo de reacción que uno debe de tener al momento de correr. Es decir, si uno no ha dormido bien, tu tiempo de reacción ante un evento fuera de lo ordinario de correr, no sé, algo que en lo que te vayas a tropezar o alguien que se te atraviese, no va a ser la misma tu forma de reaccionar y es propenso a accidentes, es propenso a caídas, ¿sí? Entonces uno anda más aletargado, como decimos de alguna forma. Entonces esto tiene que ser, por eso es una de las cosas por las cuales una de las causas por las que uno tiene que dormir bien. O sea, la función cognitiva, a final de cuentas, se afecta y es propenso pues a lesiones también, ¿no? Como ya estábamos comentando ahorita. El rendimiento también se ve muy, muy comprometido. No rendimos igual, y ustedes lo han experimentado en alguna otra cosa, no solamente en el momento de correr, sino en tus funciones diarias, en cómo uno funciona y cómo uno se recupera definitivamente cuando uno no ha dormido bien. Tardas muchísimo más en reponerte. La falta de sueño definitivamente tiene un impacto en la resistencia. Es decir, si uno, por decirte algo, tienes normalmente como un hábito dormir 7, 8 horas, ojalá todos pudiéramos dormir 8 horas, y algún momento por alguna causa tú dormiste 5, 4 horas y te vas a entrenar, tu resistencia se va a ver completamente, completamente afectada. Eso es algo muy natural. Entonces ahí es donde notamos la afectación que tiene el sueño. Y no nomás en la función cognitiva y en la resistencia, sino también en el estado de ánimo. Algunos nos dicen siempre cuando ya vamos corriendo y a mí siempre me han dicho que se me nota cuando no dormí bien, porque normalmente uno llega, pues llega uno más fresco, uno va platicando mientras va corriendo, cuando es un entrenamiento así, y por lo general cuando no dormí bien, voy serio y no me doy cuenta. No me salen las palabras definitivamente. Y está uno, puede ser que uno esté un poquito más irritado, más ansioso, incluso te llegue a sentir así un poco un estado un poquito deprimido en ese sentido. Entonces, si los problemas se dan al momento de tener rendimiento, pues todo tu estado general se va a ver afectado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno viene durmiendo mal o pocas horas de sueño por algún tiempo determinado de repente te das cuenta que ya se te juntó con un ciclo que no pudiste volver a recuperarte durante las horas de sueño? Es decir, no dormiste bien, te vas a entrenar, vamos a suponer que al día siguiente pudieras volver a dormir bien, bueno, te recuperas. Pero en estos casos, cuando es una seguidilla y le vas dando al mismo ritmo, con falta de sueño, la recuperación se ve completamente afectada. Entonces, es un punto muy importante. Ahora, como nos va a afectar a todos los sentidos y todo esto, hay muchas personas que de inicio no se animan o no pueden emprender la actividad porque no se pueden dormir bien, no pueden dormir bien o bien no se pueden dormir temprano. ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración? Porque en Hermosillo empezamos todos los corredores o la gran mayoría a las 5 de la mañana ya vamos corriendo. Y los ciclistas es el mismo caso. Hay que dormirse a las 9, entonces. Entonces, lo ideal, pues, sería estar a las 9 de la noche en horizontal. La mayoría de las personas no tenemos forma de hacer eso. Estamos terminando nuestra jornada a esa hora, ¿no? A las 9 de la noche. Pero bueno, si a eso le agregas que muchas personas a esa hora llegan a ver televisión, a esa hora cenan, ¿sí? A esa hora se echan algo pesado al estómago, entonces eso se va a ver comprometido todavía más para poderte levantar al día siguiente.
sobre todo si te estás en el proceso de formar el hábito. Entonces ahí es donde tenemos que ponernos mucha atención en lo que uno hace previo a dormir, la preparación que uno tiene que hacer, la coordinación. Oye, Marco, una pregunta rapidita. A mí también me comentaron, yo llegué a estar en un gimnasio y me veían muy desvelado. Y me decía el entrenador, ¿sabes qué? Estás propenso a lesiones también. Me dijo, no es recomendable que vengas desvelado a ponerte, a querer ponerte como He-Man. Es muy riesgoso. Me dijo, me imagino que para correr es lo mismo. También el músculo no anda bien, ¿no? Es exactamente igual. Como comentábamos, es muy difícil que la maquinaria arranque, pues, ¿no? En cuando uno tiene falta de sueño. Y muchas veces, fíjate, yo he escuchado a especialistas que dicen, cuando uno está queriendo en el gimnasio formar músculo o incluso adelgazar el abdomen, si no duermes bien, si no tienes ese proceso de recuperación, tu cuerpo no tiene ese proceso de recuperación, por bastantes procesos fisiológicos que se dan, ni vas a generar músculo, ni vas a bajar, ni vas a bajar de peso, no vas a quemar grasa. Es decir, o sea, el sueño es una parte importante. Entonces el sueño lo tienes que considerar al mismo nivel de las horas de entrenamiento que le vas a poner, ya sea ir al gimnasio o ir a correr. Oye, Marco, Cristian, aquí sí me van a dar la razón. Hay casos extraños, ¿eh? Me contaron por ahí de un tal Ronaldinho, Romario, Julio César Chávez, que llegaban desvelados, Maradona, llegaban desvelados y eran otra cosa, pero estos atletas, Marco, Cristian, no se dan muchos en la vida, ¿eh? No, definitivamente, pues son garbanzos de libra. Ahora, yo estoy seguro que lo pueden hacer una, dos o tres veces, ¿no? Y por espacios separados. Pero no, definitivamente no es una constante. No hay alguien que pueda rendir a ese nivel, como los que mencionaste, si es su constante. O sea, todos hemos visto o todos hemos tenido compañeros así, ¿no? O compañeras, porque también me han tocado, que como decimos, del antro llegaron a entrenar o llegaron a la competencia. Y resulta que les va muy bien. Sí. Y la verdad es que uno hasta el coraje le da, oye, pues si yo todo el tiempo, ¿no? Disciplinado, hago esto o lo otro y no puedo hacer lo que ellos hacen, ¿verdad? Entonces es algo que pudieras hacer como eventualidad, pero definitivamente no lo vas a poder hacer. No puede ser tu constante, no puede ser tu patrón de comportamiento. No, órale, ok. Definitivamente. Entonces, todo, ¿no? hay que hacer, perdón. Sí, recuerda, le decía Cristian Maradona, se pegaba la fiesta y luego decía, meto dos goles y con eso calmo todo, Romario lo mismo, Julio César Chávez andaba en la fiesta y lo iba y noqueaba, pero esos son garbazos de a libra, como dices tú, Marco, pero realmente tienes que entrenar y dormir bien. Bueno, hasta y aparte. Tú y yo también, Manuel, cuando éramos jóvenes y trabajábamos en el periódico, allá en el Imparcial, nos desvelamos viernes, sábado, y ahí al día siguiente andábamos chambeando. Ahora también. Ya no es lo mismo. No, ya no estamos jóvenes, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte que mencionabas allá Maradona, y bueno, ustedes recordarán que también había otras formas de tener rendimiento, ¿verdad? Ni la recuerdes, Marco. Entonces, no, por ahí, pues no estamos aconsejando nada, definitivamente, pero pues es algo que se sabe, ¿no? Claro, entonces comentábamos que hay que hacer una rutina y lo debemos de poner al mismo nivel de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, de ir a correr, el sueño. La reparación de nuestro cuerpo es completamente necesaria para poder rendir. No es una opción. Parte del entrenamiento es la recuperación. Todo ese trabajo que hacemos cuando estamos entrenando, hay buena intensidad, como decíamos, en el gimnasio o en cualquier otro deporte que hagamos, todo ese trabajo se asimila durante las horas de descanso. Y si no se completa ese ciclo de las horas de descanso, no vamos a tener completamente el ciclo cerrado. Entonces es una opción siempre organizarse, hacer nuestra rutina, ¿sí? Hay unos expertos que dicen que lo debemos de cuidar lo que hacemos la segunda parte del día, es decir, después del mediodía, lo que uno va a comer, lo que uno va a beber, ¿sí? Incluso qué tanta exposición a pantallas vas a tener como para que por la noche puedas llegar a dormir de forma tranquila. Las pantallas, tener cerca el celular, tener cerca la tableta o tener cerca, o incluso ver mucha televisión te puede estimular y eso puede evitar que uno concilie el sueño. Entonces, evitar la cafeína, evitar el azúcar, evitar el alcohol, todo ese tipo de cosas, porque uno al día siguiente se tiene que levantar. Oye, parece que
La traes contra nosotros, Marco. Parece que es un consejo para nosotros. Pero otra cosa, muy interesante. A muchos corredores, y me han contado, no duermen un día antes de la gran carrera. Me han dicho, ¿sabes qué? Dormí 3 horas porque es el medio maratón y quiero ganar, quiero que mi equipo gane la prueba de equipos y no dormí. ¿Qué recomiendas tú, Marco? Eso sucede y eso siempre, siempre, siempre nos va a suceder un día antes. La ansiedad es demasiado, sobre todo si es la primera vez que te vas a enfrentar a una prueba, a un medio maratón, un maratón o tu primera carrera. La distancia que sea, es muy probable que te toque, que te gane la ansiedad y no puedas dormir una noche antes. Por eso también eso se debe de entrenar. Eso también debe ser, si no le has enseñado a tu cuerpo una cosa, hacerla repetitivamente, un día antes de la carrera no lo vas a poder lograr. Entonces, aún así, la mayoría de las personas con esa ansiedad de ese día, pues tenemos éxito, pero pones en riesgo también tu rendimiento e incluso no llegar a la carrera. Pero bueno, eso es parte de comportarse, y uno cree que nada más es ponerse los tenis, subirse a la bicicleta y salir, o ir al gimnasio. No, esto es parte, esa rutina es parte de ser un atleta, independientemente en qué nivel y en qué edad y en qué momento estés. Pero siempre debe ser esa la rutina, y uno debe de tenerlo bien, bien, bien afinadito. Y pues, como decías ahorita, se avecina ya, porque ya huelen los medios maratones por acá en Hermosillo. Y bueno, ya empezamos a preparar por ahí el 21K de Hermosillo, parece que falta mucho, pero no. Y les vamos a estar hablando a todos los corredores, a todos los equipos que se van a inscribir por ahí, que recuerden tener bien afinadita la máquina y con todos estos cuidados que hemos comentado, porque no le quieren quedar mal a su equipo, ¿verdad? Cuando hagan el 21K de Hermosillo y compitan en equipo y se vayan por ese premio. Marco, ¿algo más que quieras agregar en esta sección? Creo que es todo, siguen las recomendaciones por ahí y pues bueno, vamos a ver descansen. Si ya, sí, que descansen todos, vamos a ver también, bueno, nos vamos a desvelar un poquito estos días para ver cómo terminan ya todos los 5 días de juegos que nos quedan de Grandes Ligas. Oye, Marco Tulio, pero tú quieres, sinceramente, ¿a qué hora te duermes tú si te levantas a las 5 a correr? Yo procuro a las 9:30 de la noche tener ya todo preparado para dormir. A las 10 de la noche tengo que estar en horizontal. Bueno, no dormido, acostado nada más. Puede estar leyendo un libro, leyendo el teléfono o viendo la tele. Pero con la intención de apagar la luz, sí. Y ya, obviamente hay días que no se puede, hay días que entre tareas de niños, cosas del trabajo, situaciones en la casa no se pueden. Pero por eso uno planea lo más posible estar entre 9:30 y 10 ya tener todo listo para ir a aterrizar. Y evidentemente no te levantas a las 5, te tienes que levantar mínimo media hora o 15 minutos. El despertador me suena a las 4:10 de la mañana. No hay que bañarse para ir a correr, me imagino yo. En algunas ocasiones puede ser que sí. Depende de los hábitos de cada quien. Es de mala suerte bañarse, me han dicho. Yo por eso no me baño yo. También sucede. Hay unos que no perdonan el baño, hay otros que parece que nunca lo hacen. Después de hacer ejercicio te bañas. Marco Tulio, muchas gracias por tu tiempo y por supuesto regresaremos la próxima semana con más de pista a pista y recomendaciones de carreras y ciclismo. Gracias a todos, nos vemos el siguiente miércoles. Bye, Marco. Gracias. Ahí está, mira, Marco Tulio Cusi, Manuel, por primera ocasión, lo tenemos por internet, después de que, pues esta semana ya estamos de regreso acá por Score MX, por el internet de Facebook. Sí, muy buen tema, como siempre. Yo no me baño, yo confieso, yo para ganar tiempo, a mí me importa más dormir cualquier minuto más, y si eso significa sacrificar el baño, yo prefiero dormir que bañarme. Eres como Shakira, no me baño los domingos. Ándale, ¿para qué? Si lo te vas a bañar en sudor, pues ¿para qué? Exactamente. Mejor no te bañes. Dice Francisco Antonio Rodríguez que sí, yo vi eso. Harrison estaba imperencabronado. Aquí lo podemos hacer por internet de bronca. Sí, ¿cómo se enojó? Yo creo que apostó, Cristian, Yo creo que apostó y perdió de esa manera tan fea. Saludos también a Alfredo Mesa, gran amigo Alfredo Mesa, desde por allá en Palme, Sonora, le mandamos un saludote a Alfredo Mesa, al Fufox también, a todos ellos por allá. Son los que trabajan en una de glu glu glu. Ah, claro, la mejor glu 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 que conozco. tan rica. Oye, y hablando de naranjeros de Hermosillo, ya nos vamos a ir, vamos a cortar el programa de hoy, Manuel, pero no vamos a poder meter toda la información. Los naranjeros de Hermosillo anunció a AJ Pocket como su nuevo refuerzo extranjero. Me gusta, Cristian, ya tiene experiencia en el béisbol de México, en la Liga de Verano, 3 victorias, algunos rescates, buena efectividad. Creo que nadie duda que esto se llama picheo y tienes que reforzar el picheo definitivamente.
No te oyes, creo, ¿eh? Ah, ajá. No me había escuchado nada. Ah, es que no. Tosí, por eso lo sí, sí, estabas en mute. Oye, bueno, ya para despedir el programa, Manuel, pues Naranjeros de Hermosillo sigue entrenando. Hoy tuvo otro día más en Tucson. Ya mañana estarán viajando a Phoenix, a Mesa, para entrar en la fiesta mexicana de béisbol. Los algodoneros de Guasave ya tuvieron su primer compromiso allá en Cataluña, en España. Mañana platicamos de eso. En España, fíjate, Cristian, desde que salió esa noticia dije, wow, ¿cómo España? No relacionaba yo España. Es como si dicen, Naranjeros va a las Islas Fiji a jugar un cuadrangular de béisbol y va a Filipinas a jugar contra Manny Pacquiao y su equipo. Como que no le veía relación, pero bueno, a ver qué nos cuentan los algodoneros, ¿no? Exactamente. Oye, fíjate, hablando de la NFL, ya para despedirnos, pues ya lo comentamos, que son 5 equipos, 2 de la americana, no, 3 de la americana, 2 de la nacional, que no han perdido todavía. Y el dato del lunes por la noche, que no lo comentamos el martes, Manuel. El juego entre Washington y los Bengalíes es el primer juego desde 1940 donde no hay despejes y no hay pérdidas de balón. Increíble lo que sucedió en ese juego. Oye, muy cercano a la perfección, entonces, el juego perfecto le vamos a poner a este duelo, ¿eh? ¿Quién lo dijera? Con los Commanders ahí, Cristian, que es un equipo que no, pues que no pinta mucho. ¡Qué dato, eh! El dato también es de su mariscal de campo, Jaden Daniels, que también registró el mejor porcentaje de pases completos en un juego para un novato, 91%, superando a Dakota Prescott y Gardner Minshew. Increíble también lo que está haciendo Jaden Daniels. Sí, fíjate, aquí ayudan mucho también los planes de juego que te ponga tu coordinador ofensivo. Claro. A veces si usabas la ofensiva de California, como le decían, la ofensiva de los 49ers, eran realmente pases de 3 yardas, pase 4 yardas, 3 yardas, 4 yardas, y que Jerry Rice y Taylor hicieran 20,000 yardas después, y así casi Montana no fallaba pases porque eran 3 yardas, era, hasta lo podías hacer de pala el pase, por eso tenía el porcentaje tan alto, pero también depende mucho el sistema ofensivo que tengas. Ok, ya también nos dieron a conocer los jugadores de la semana. Josh Allen y Jaden Daniels fueron los ofensivos de la semana. Muy bien, en defensivos Jalen Jones de los Potros y Jonathan Greenard de los Vikingos se lo llevaron. Y los equipos especiales fue Will Lutz de Denver y Jack Fox de los Leones de Detroit. Y el dato interesante fue también del domingo, no lo comentábamos, que Matthew Stafford se metió en el lugar número 10, en el top 10 de todos los tiempos en pases completos, y le está pisando los talones a Dan Marino. En 2 juegos más o en 1, lo rebasa. Oye, Cristian, es que son los tiempos, realmente, lamentablemente, las nuevas generaciones en lo que es pases van a despedazar a todos los grandes, Cristian. Al rato van a llevarse a Peyton Manning, al que pongas, porque ahora se usa más pasar la bola, el corredor, pues va a desaparecer. Ya el fullback desapareció, y a lo mejor el corredor va a desaparecer también. Bueno, y ahora sí, para despedirnos, Manuel, ¿qué tal si repasamos el standing? Nos quedan unos minutitos nada más. En el este de la americana, Buffalo, como uno de los invictos, encabeza la división de escolta a los Jets de Aaron Rodgers. Me llama la atención el norte, Cristian, que Pittsburgh ya rápido saca una importante ventaja, 3-0, Baltimore y Cleveland 1-2. En el sur, ahí están los Tejanos de Houston con 2 ganados. En el oeste, pues no hay novedad, como dirían los Cadetes, Kansas City 3-0, pero mis Raiders, penúltimo, no están en último, ¿eh? En la división creo que es la más cerrada, bueno, hay otra similar, hay 2 cerradas, no hay otra, en la nación está más cerrada, ¿eh? En el este, Washington es el líder junto con Filadelfia, pero Gigantes y Vaqueros ahí están escoltándolos. El norte, muy buena división, ¿eh? 3-0, Minnesota, Detroit y Green Bay 2-1 y Chicago 1-2. En el sur también está igual que en el este, 2 equipos con 2-1, en este caso son los Santos y los Bucaneros. Exactamente, y en el oeste, Halcones Marinos de Seattle 3-0, y abajo un pleitazo entre Arizona, Rams y San Francisco. Solamente hay 2 equipos que no han ganado, Cincinnati y Titanes. Jacksonville tampoco ha ganado, ¿eh? Ah, Jacksonville 3, perdón, me confundí. En el sur, fíjate, hay 2 equipos que no han ganado, para que veas qué tan mal está esa división. Jacksonville y Tennessee 0-3. Dice por acá Claudio Luzanilla, Derek Carr volvió a ser Derek Carr, así como mis malosos, volviendo a ser los malosos, al perder con uno de los peores equipos de la NFL, las Panteras de Carolina. Manuel lo sufrió mucho el domingo. No, qué vergüenza el debut en tu casa, en Las Vegas, donde tienes que pegar fuerte y viene Carolina y te gana. No, hombre, horrible. Bueno, nos despedimos nada más para recordarle a los radioescuchas, cibernautas, que hoy juega ¡el América! Hoy
juega el América? ¡Órale! ¿En Estados Unidos? ¡Sí! Oye, es una final de Copa. ¿Se irá a llenar? ¡No! ¿Tú crees que no? Pero el Columbus a lo mejor mete gente. Va a ser en Ohio, allá en su estadio. Sí, va a ser el Campeones Cup, le pusieron. Ya no hay ni qué inventar, Cristiano. Son los campeones de cada liga. Son los campeones del billete, los que organizan ese torneo. Quieren sacar más billete. Claro, y al América le dicen, ¿qué onda? ¿Vas a ganar más viniendo a Estados Unidos? Donde me pongas. Yo juego donde gane más dólares, dice el América. Manuel, nos despedimos. Pero mañana, bueno, jueves, regresamos con más información aquí en FM Score. Claro que sí, que tengan buena tarde. A descansar. Mañana le seguimos. Adiós. Adiós.